Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un orgullo muy grande para nosotros poder hacer esta gran inversión, esta puesta en valor del centro de monitoreo. Como recién decía Ezequiel, yo quiero felicitar al área de modernización que avanza en pasos concretos y hoy esto nos permite a nosotros tener en mejores condiciones todo el sistema de monitoreo. Por un lado, el avance en cuanto a la tecnología, en cuanto a las dimensiones, uno puede apreciar claramente con estos monitores, entonces el trabajo de los operadores del centro de monitoreo se hace más simple, la tecnología lógicamente ayuda y ayuda mucho. Tenemos, como decía Ezequiel, hoy un centro que es de monitoreo, que es modelo en la región. Esto es en función de la inversión en la tecnología. La tecnología en materia de seguridad entendemos que es muy importante, como también decía la doctora Josefina Kelly, esto se da en el marco de un plan integral de seguridad. El municipio de Mercedes en el año 2016 fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que presentó un plan integral de seguridad, en el cual, además de basarnos en la experiencia de Esteban, también se trabajó mucho en la proyección de qué tipo de seguridad queremos para la ciudad. Entonces, esto sin lugar a dudas viene a reforzar muchísimo todo lo que tiene que ver con la prevención, todo lo que tiene que ver con aportar pruebas cuando el delito se consuma. Y bueno, como digo siempre, en materia de seguridad nunca van a ser suficientes todos los esfuerzos que se haga, porque un solo delito pone en crisis los sistemas, pero tenemos para nuevamente aportarle a nuestra sociedad que comparativamente la ciudad de Mercedes ha mejorado en materia de seguridad, ha bajado el delito grave en nuestra ciudad, que como decía recién, no es que uno crea en estadísticas mágicas, es muy difícil llegar al delito cero, todavía seguimos teniendo situaciones delictivas que uno tiene online personalmente como intendente y todo el área de seguridad también, cuáles son todas las denuncias que se van generando en nuestra ciudad por hurto, por robo. Pero bueno, esto, como decía al principio, representa un avance muy grande.